Hola, Giras. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? Estoy abriendo el juego. Ya está. ¿Qué tal? ¿Subiste mucho ayer? Ahí va. Sí, días, días. Ahí, días. ¿Qué? ¿Cómo vas? Bueno, a ver qué aventuras nos depara hoy el juego. Vamos, gatito, vamos. No, pero encontré una forma de que me vaya buenos FPS. Bien. ¿Has averiguado cómo se ven los FPS en el juego? Porque yo no lo sé aún. Ni FPS ni ping. Qué sueño, tío. No. Bueno, pero lo has notado igualmente. Es algo que se nota. Cuando te va bien o cuando te va mal, ¿eh? Mira, moneda brillante de la garra de la sangre. Guau, ¿qué coño será esto, tío? Bueno, aquí me quedé. Vale, recompensa. Va. Es plata solo. Vale, a ver. Voy a ir a la fortaleza, lo primero, ¿eh? Bien, bien, va fluido. ¿Que le bajaste los gráficos? Yo lo tengo al máximo, la verdad. Y me va bastante bien, ya lo ves. Ha vuelto. Estaba esperando su llegada. Hay asuntos que necesitan su aprobación. Puede verlos en la oficina. Siempre dice lo mismo la chica esta. Siempre. A ver. Podría variar un poco ese texto, ¿sabes? Bueno. ¿Y los desbloqueables? ¿Cómo se desbloquean, por cierto? Una parcela. Ah, una encuesta. Ah. Disponible para el laboratorio nivel 4. Bueno. En fin. Vamos al tema. Ah. Laboratorio. Investigación completada. Muy bien. Toma ya, nivel 7 de la fortaleza, ojo. Esto sube como la espuma, tío. Puesto de envíos nivel 2. Esto me interesa. 11 horas. Pero culo, ¿qué clase de locura es esta, tío? Bueno, vamos a darle igualmente porque entiendo que es algo importante. Misión completada, ole. Hay que reparar el barco ya, ¿eh? Ya está reparado. Vale, vamos a seguir haciendo misiones de estas, ¿vale? Sello de la victoria. Espera, 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 espera. Ahí va. Y taller. Taller, es que todo vale monedas de oro, tío. Y de oro no voy sobrado. Así que se acabó. Salgo rápido, tú pasas por aquí esa. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Alguien más ha hablado aparte de Giras? Ah, no. Hola, hola. He estado viendo a Panda un ratito que estaba en el Sea of Thieves. Siempre están haciendo lo mismo. Yo fabriqué las mejores armas. Dadles una buena pelea, guerreros. Enseñadles a estos demonios el verdadero poder de las armas de los Zumar. Ha venido muy directo, ese tío. Sí, la receta. Está duro, sí. Parecía duro, pero mira, míralo, míralo. Salen enseguida, otra vez. Pero mira, mira cómo cae. Ya está. A ver, ¿qué tengo que hacer? Apoya a los soldados de Borea. Y eso está aquí al sur, o sea, no sé qué hago tan arriba. Así que saco la garfilla y voy para ahí. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te has hecho ya tu personaje, no? ¿Me comentaste? Yo estaba cotilleando con Sabro. Buen chico, Sabro. ¿Qué es esto? ¿Y esta caja? Misión aceptada. Bueno, vale, dejadme en paz, charraco. Aquí hay un boss, ¿eh? ¿Ves que sale el símbolo este? Eso es un boss. Toma. Hostia, me bajo la vida bastante, con la broma. Era un boss poderoso. Vale, a ver. Me está abriendo el Lost Ark. Bien, bien, dale, Giras. ¿Y tú, Silvia, qué nivel tienes ya? Cuéntame, tengo curiosidad. Le alto bastante, Mira, eso es como corren. Es porque volvían a su posición, nada más. Menos mal que voy con la lagartija, que si no. Uf. Está el malote, el primero que hemos matado. Me está abriendo el Lost Ark. Sí, ya lo leí. A ver, ¿qué pasa aquí? Esto estaba en el carro saqueado, gracias. De nada, ya ves, ha sido un placer. Y ha sido un plis. No lo sé, porque he jugado poco con mi personaje. Ah, bueno. Pero, al principio sube muy rápido, Silvia. Igual ya tienes nivel 10 o así. ¿Y qué te ha gustado lo que has ido viendo por ahora? Desde el principio. Mola, ¿eh? Al principio el juego te engancha bastante fuerte. La música de fondo mola bastante, ¿eh? Festival de la Demencia. El castillo vigilado por el caballero Haldrog ha permanecido neutral a pesar de la tiranía del regente Strange. ¿Entrar? Entiendo que sí, ¿no? ¿Tengo que entrar? Algo extraño es que cuando tengo los gráficos bajos me va bajos FPS, pero altos me da buenos FPS. Pues sí, qué raro eso, Giras, la verdad. Debería ser al revés, ¿no? A mí, yo cuando empecé a jugar, lo tenía todo en alto. Lo dejé así porque me iba bien y ya está. A ver, lo revisé por si se podía mejorar gráficamente el juego, pero vi que no y ya está. ¿Qué ha pasado? ¡Se han roto las ruedas! A mí no me parece que estén rotas. Ah, no, sí, nos moveremos de aquí hasta que las arreglemos. ¿Cuánto nos llevará eso? Necesitamos un poco más de tiempo. Pero si no están haciendo nada. Piden tiempo y no hacen nada. No lo sé, señor. No lo sé. Sí, he estado jugando con el de mi marido para subir su personaje.
No, no. Tienes que darle al tuyo, Silvia. Tienes que empezar desde cero y con el tuyo. Es el consejo que puedo Gracias. darte. Muchas gracias por venir hasta aquí. De nada. Hemos podido arreglar el carro con tu ayuda, pero si está roto aún. Aguarda un instante. Acabo las reparaciones y vuelvo. Estamos salvados. ¿Por qué no te unes? Anda, mira, ahí está. ¡Genial! ¡En marcha! Solo había que colocar la rueda. No tengo ni idea, dice Giras. Pues sí, qué raro. Ah, lo importante es que te va bien, Giras. De una manera u otra. No le des más vueltas. Eso es lo importante, lo demás es secundario, tío. Porque tu PC es un portátil, ¿no? ¿A qué se debe la demora? Es verdad, ¿por qué ¿A paramos? alguna clase de juguete demoníaco? ¿What? ¿Qué es eso? Es la caja. Esta caja de la demencia convierte a la gente. Los Hemos de hace malos. devolver los suministros. Cuidado con esta caja, ¿eh? Esto es peligroso, Gira. Dios, y esto también. ¿Y esto? Tranquilos, mantened la formación. Madre mía, es que empezamos fuertes, ¿eh? Por los dioses. ¿What? ¿Pero este quién es? Correr, correr. Yo contra este no puedo, Giras. Tendrás que venir aquí, ¿eh? Macro, ayuda. Hola, hola, mira cómo se abre el cielo. Estos agujeros llevan a la otra dimensión, la dimensión de los demonios. Mira, mira cómo vienen. ¡Guau! Vale, Silvia, no tardes, que mira cómo está esto, ¿eh? Nos están atacando. Dios. Pero ¿cómo voy a poder con esto? Guau, vamos a tener que dejar esta tierra, ¿eh? Ser buenos, que luego reviso el chat. Silvia, ayuda. ¡Capitán! ¡Ve al baluarte! ¡Te cubriremos! Madre, ¡Prepárate! a la fortaleza, corred. Yo os cubro. Giras, ayuda. Bueno, empezamos con esto. Está por todos lados, tío. ¿Qué clase de locura espartana es esta? Morir, amores. Ah. Es demasiado, tira. Macro. Guau. Dios. Gato chetado. No, pero esto requiere más que chetos. ¡Agarra esta cuerda! Sí, ya voy, ya voy. ¡Sacadme de aquí! ¡Hola! Casi me da, esa bola. ¡Oh, dragón! Lo has conseguido. Sí, Únete a bueno. las unidades De occidentales momento. y resiste. Resiste, qué remedio. Resistir o morir. Aquí no hay más. Gira. ¡Ah! ¡Buah! ¡Morir! Hay muchos enemigos en la muralla oeste. No, no me digas, no lo sabía. ¡Inmediatamente!
Vale, la vida, la vida, la vida. Toma. Nos acabaron las medias fichas. Llegó Taisho. El gato chetado. Ah. Por ellos. Uf. Dios. Estoy sufriendo, Macro, estoy sufriendo. Estoy sufriendo demasiado. Hay que aguantar por la fortaleza. Por Luterania. Es un parca, sí. Parca demoníaca. Salva la muralla izquierda. Vale, vale, voy, 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 voy. Mira la vida, le puede bajar, ¿eh? ¿Lo ves? Derrota a la legión. Usad los cañones y defended las almenas. Parca 5, sí, sí, sí. Mira, tengo cañón. ¿Y esto? ¿Pero cómo va? Ah, le tengo que dar a la Q. Vale, vale, vale. Ahí va, cañonazo. ¡Pumpa! Toma. Toma. Dios. Necesito un galeón. Esto no tiene bastantes cañones. ¡Es un gigante! ¡Usad el cañón de la derecha para defender las almenas! ¿Qué pasa? ¿Que tengo que cambiar de cañón? ¿En serio? Espera, espera. Primero estos. ¡Ah! Ya llego, ya llego. No, no, hay que romperlo. Hay que cogerlo. Que no es lo mismo. ¡Hola! ¡Bicharraco! ¡Pumba! El gigante está demasiado cerca. ¡Rápido! Usa la explosión crítica para hacer que retroceda. ¡Ay, mierda! Me equivoqué de botón. No era el momento de equivocarse. ¡Muerto! Viene otro, ¿eh? Muere, cabrón. Pa. Viene otro, viene otro. Toma. En toda la cara. Mierda, me equivoqué otra vez. Bueno, no pasa nada. Sigo aquí. La E, la E. Ah, que me va a dar macro. Atrás, maldito. Guau, tío. ¡Retirada! Es el Flame Heart en gigante, sí. ¡Retirada! ¡Retirada! Han atravesado la muralla oeste. Mierda. Volved a la zona de entrenamiento del baluarte con los civiles. Retirada, retirada. Hay que salvar a los civiles, chicos. ¡Corred! ¡Vamos! ¡Evacuad a los civiles primero! ¡Mantened la posición, cueste lo que cueste! ¡Corred! ¡Hostia, un bicharraco gordo! Voy a transformarme, ¿eh? Ahí está. Buah, 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 buah. Ahora sí que han cagado. No me dejaron opción, Gira.
¡Buah! A la que aparezco ellos se acaban las medias tintas. Y llegan las cortas. Toma. Muere gordo. ¡Buah! No sé cómo aguanta tanto, está bugueado. Espera, tengo una táctica. Ahora. Contra eso no, no hay bug que pueda contra esa táctica. Vamos, corre, corre, que ya viene. Fuera de mi camino. Forma filas y prepárate para el ataque de los demonios. Entraré a una mazmorra. Dale, Giras, coge poder que me irías de coña aquí. Necesito ayuda. Gato Parca, sí. Dios, vamos a morir todos. Buah, pues quedamos cuatro gatos aquí. Es bien, pero bueno. Toma. Hay que aguantar aquí, ni un paso atrás a partir de aquí, chicos. Ni un paso atrás. Uno, ya está. Ya. Vale, Macro, date prisa. Que no aguantaré mucho. Que son demasiados, son demasiados. ¡Retirada! Espera, esos son. ¿Quién llega? Elementales. Menos mal. Saldar nuestra deuda. ¡Vuestro castigo en nombre Escandal. De Nahum! ¡Arrogante escoria demoníaco! ¡Contemplad el poderío del Uteronio! ¡Vamos! Los refuerzos. ¡Guau, guau! ¡Refuerzos! ¡Nos han enviado ayuda! ¡Aguantad un poco más! ¡Aguantad, aguantad! ¡Soldados, no os rindáis! Yo no me rindo jamás. Derrota a la legión que queda. Vale, a ello voy. ¡Salvemos Poria! ¡Matad a los demonios! ¡A por ellos! ¡Orden! Aguanta el gordo de mierda, joder. ¡Ah! Por la espalda. Yo sé que lo prefieres. ¡Ah! Ayuda. Soldados a mí. Dará ni uno, incluso. Putos demonios. Uff. Buah.
Fua. Menudo combate, ¿eh? Ha sido muy fuerte. Discúlpeme, debería haber venido antes. Bueno, estamos bien. Agradezco que haya venido y punto, Sir Nahon. Se ha despejado el castillo de demonios. Perfecto. Caballero, el padre Armel ha desaparecido. No jodas. Estaba a mi lado. ¡Sir Harlock! ¿Qué pasa ahora? ¿Y el padre? ¡Armel está en el campamento enemigo! ¡Que lo han cogido! ¿Es eso cierto? ¡Azalan! ¡Lo comprobaré! Ahí, ahí, con el telescopio. Buena idea. El sacerdote. Sí. Parece que está luchando contra alguien. Ah, ya sé quién es el jefe de los demonios. El jefe de la demencia. Contra este ya lo he visto. El padre luchó contra este. Gabriel. El abuelo. Nos unimos. No hemos nosotros perdido, ¿no, Giras? También. De perder nada. Te prestaremos nuestra fuerza. Vamos. Hola. Me siento más fuerte ahora. ¡Démonos prisa! Vamos a salvar a tu amigo. Vamos. Uy, ¿este caballo es mío? Voy a tomarlo. No perdimos, no. Mira, mira qué caballo tan chulo. Giras. No está disponible en tu montura actual. Saltar. Apoyo bombardeo. Cargar. Buah. Este caballo ataca, ¿eh? ¿Pero dónde está esa gente? ¡Yo me encargo! Dios. Toma flecha. Vamos a mostrarles el espíritu de lucha de Moria. Sigue adelante. Te sigo de cerca. ¿Cómo osan desafiar a un descendiente de Nahul? Eso. Buscarme él. Y tratando dónde coño está. Está arriba, ¿no? Eso está cortado, así que es a la izquierda. ¡Oh, no! ¡Una barrera! ¡Rápido! ¡Encontrad al mago enemigo! Hay que matar al jefe. Toma. Estoy pillando el tranquillo, ¿eh? Qué caballo más bonito, ¿eh? Y ataca y todo, tío, es increíble. No hace falta ni que me baje con esto. Hay que llegar hasta el 1. Hay que dar toda la vuelta. El camino principal está cortado, Giras. Vamos, caballito, vamos. Derrota al hechicero del este. ¡Buah! No voy a parar por nadie. Armel me necesita. Dios. Vamos a limpiar un poco, ¿no? Mira cómo caen, mira. Al norte ahora.
Ya está. Le doy a la E y caen las flechas. Es fácil. He llegado ya. Mira el hechicero. ¿Es este, no? Sí, es este. La barrera ha desaparecido. Perfecto. Encontrad y rescatad al padre Armen. Buah, la vida, tío. Sí, pero fíjate, no me dan experiencia, ¿eh?, cuando mato con el caballo, solo cuando es un boss. El padre Remela está ahí, donde el 1. Mira. Así estamos. El puente. Ya. Lo van a destruir, ¿eh? ¡Corre! ¡Buah! ¡No, mi caballo! No, giras, lo mataron. Caballo, giras. Oh. Tu máscara humana me da asco de ley. ¡Qué aburrimiento! ¡Por fin muestras tu verdadera cara! ¡Hala! Déjamela a mí. Toma, cameame, chaval. Ole, nivel 12, giras. Pronto podrás unirte a mí. Dale caña, dale caña. Que se disperse la demencia. Hola, hola, no. Desiste. ¡Sufre a ella! Toma, ya he llegado. ¡Ligueas! Hora de la siguiente fase. ¿Qué fase? Para ver a este cabrón. Yo no soy el padre Armel, yo soy Tyson. Toma. Transformado encima. ¿Dónde está? Las cajas no sirven de nada. Está ahí el cabrón. Se esconde las cajas. ¿Dónde está? ¡Volveré como nuevo!
Sí, vuelve cuando quieras. El te están esperando. Ha huido. ¿Estáis bien? Buah, menudo combate. Atended a los heridos. Un padre. El padre le han dado, ¿eh? ¡Qué cuerpo tan débil! Carmine, abre la puerta y llévanos de vuelta a Petrania. Hemos de reagruparnos y planearla. O simplemente podría hacer esto. ¡No! ¡Carmine! ¡No! ¡Carmine! Se acabó para ti. Adiós, payaso. Wow, lo ha absorbido, ¿eh? Se acabó el comandante de la Legión de la Demencia. Le ha quitado los poderes. Sí, es como la película de Vengadores, esto. Mira, solo queda un muñeco. Wow. Madre mía. Preparémonos para marcharnos. Uf. No se está mirando. Es un demonio. Ajá. Pues yo no sé nada al respecto. Que los suministros escasean serán imaginaciones suyas. Siempre he pensado que el oficial era muy quisquilloso. Vaya, vaya. Otra llave. Tengo 7 de 25. Ojo. Ya, este equipo es mejor que el mío, ¿eh? Si consigo algo de mago, te lo doy. Don Gira. Hay que reparar la armadura, ¿eh? Nos está mirando, sacerdote. Es un demonio. Vale, vamos aquí a reparar. Bueno, tampoco estaba tan jodido, ¿eh? La verdad. A ver qué vende el mercader de equipo. ¡Ojo! ¡Mira qué espadón! ¡Mira, Giras! Cuando tengas tiempo, ve a la catedral. Oye, que tus viajes me cuestan pasta, ¿eh? Vale, vale, momento. Mira qué espadón, dirás. Mira qué guapo. ¿Qué te parece? Más fuerte que nunca. Regresé. Espera, ¿qué tengo que vender? Esto, esto. Ah, no te puedo pasar cosas. Porque necesitas tener nivel 30. Ayer lo intenté y no me dejaba. ¿Qué más tengo para vender, tío? Ya está vendido. Oye, ¿cómo conseguiste el gatito fachero? Pues no lo sé, la verdad. Un día lo tenía y ya está. Está todo grabado, así que... Creo que es el segundo episodio. Mírate mis vídeos del Twitch. Y creo que es el segundo o el tercero, que ya iba de gato. Porque yo no, ya ni recuerdo cómo me lo dieron, la verdad. Un día me lo encontré. Debería haber ido a saludar primero. Pero estaba hasta arriba lidiando con las secuelas de la guerra. Los aldeanos estaban alterados. Y no es para menos después de ver al padre Armel en tan extraña forma. Como deferencia hacia el pueblo de Baluarte de Borea, creo que el sacerdote debería recibir tratamiento en otra parte.
Esta gente no olvidará nunca a sus familias y a los soldados brutalmente asesinados por los demonios. Al menos, yo no olvidaré al viejo Halrock. Si de verdad quieres servir a su majestad y unirte a los esfuerzos para reconstruir el reino, piénsate bien dónde crees que debe estar el padre Armel. Ala, ala, mira, ¿has visto lo que dicen? Están en contra del padre Armel, tío. Esto no me gusta, Giraf. No me gusta nada. El pobre es medio demonio, pero es buena gente, hombre. Se dice que un gran número de personas lo vieron. Un demonio. Pero Giraf, es que ahora voy a ir a verte. Resulta estar cerca de este tipejo. Cielo santo. Comprueba cómo se encuentra el padre Armel. Se convierte en demonio. Hablo con él y voy. Lo entiendo. Oye, esa cara, Giraf. Sí, son malos. Esta gente es malo. Han visto al Armel transformado. Y le quieren traicionar. Jaja, no le des muchas vueltas. Ahora lo más importante es curar a los heridos y recuperarnos del daño. También hay que restaurar las murallas. Antes de marcharme, atenderé a los más graves. Tyson, tú ve a darles las gracias a quienes han acudido en nuestra ayuda. Estarán todos esperándote. Qué mezquino está siendo todo el mundo. Dale las gracias a Morfeo. Morfeo, el de Matrix. Pero es una chica, en verdad. ¡Oh, mis huesos! ¿Qué te pasa, vieja? Presté mi cuerpo andrajoso para la batalla, pero al terminar no te encontraba por ninguna parte. Estaba a puntito de empezar a decir por ahí que el campeón real era un desagradecido. Pero has llegado justo a tiempo. Ya me marcho. Le he dado el resto de medicamentos a una niña llamada Marilyn. Seguro que serán útiles. Gracias, Morfeo. Muchas gracias. Hablo con esta peña y voy para allí, Gira. A ver qué nuevas traes. Iré más rápido con la lagartija. Estábamos a punto de irnos. Vale. Me preocupa la lesión de Lineas. Pero en la terraza de Leyan sabrán atenderla. Me encantaría quedarme de cháchara un ratillo más. Es una pena, amigo de los Pureum. Cuídate. Venga, hasta luego. Ya se van. Esta gente ya se va. Nos han salvado, Giras. Solo me queda hablar con este. Acompañaremos a los soldados de regreso. Bien. Informaré a su majestad en cuanto regrese. Gabriel y Azarán están al frente de las tareas de recuperación en el dominio de Borea. Así que habla con ellos para que te informen de los daños y planes de recuperación. Creo que eso es todo. Espero volver a verte pronto. Yo también. Monterque. ¿Sigues ahí? Me veré, señor de los anillos. Sí, tienes que hacerlo. ¿Sigues en la catedral, Giras? Si sigues ahí, voy para ahí ahora. ¡Insensatos! ¡Le debéis la vida! Está claro lo que hace un soldado después de la guerra. ¿Sí? Vale, voy. Espera, un momento, que hablo con esto y ya está. Está claro lo que hace un soldado después de la guerra. ¿Qué hace después de la guerra? Enterrar a los... a los muertos. Eso es lo que hace un soldado después de la guerra. Giras, ¿tú qué opinas? Calla y escucha. Viene alguien. Diría que son varios. ¿Quién viene? Santos Inquisidores. ¿Quién es esta gente, Giras? Esta zona está al acabar. En cuanto acabe esta zona, voy para allí. Y te echo una mano. Me quedará hablar con uno más y ya está. Turbo.
Por el amor de los dioses. Es la primera vez que me topo con alguien tan cabezota. Iré a informar a Sir Halrock ahora mismo. No les quites ojo a los sacerdotes. Que no hagan nada raro. Volveré pronto. Sacria. Somos los sacerdotes del Sagrado Imperio Sacriano que sirven a Regulus, el señor de todos los dioses. Hemos venido a erradicar el aura maligna que se ha apoderado de Luterania. Parece que llegamos un poco tarde, pero no temáis, pues nos desharemos de todos los seguidores demoníacos de esta tierra y los juzgaremos de acuerdo con la voluntad divina. Dile al pueblo que obedezca a los sacerdotes. Bueno, si lo pides así. Negar. Pues no, me voy a negar. Ah, tengo que bajarme. Negar. No lo voy a hacer. Ejecutor. Nos toca a nosotros decidir. Pues sí. Sacria es el país sagrado más grande de Arquesia. También es donde se asienta mi orden. Ah, pues mira, no sabía. De entre todas las facciones que existen, el Cabildo de los Sacerdotes Sagrados es el más conservador y extremista. Intentaré hablar con el ejecutor. No pasa nada, todo saldrá bien. Mientras tanto, tranquiliza a la población y asegúrate que no sufra ningún daño, Tyson. Vale, dalo. ¿Cuánto tiempo? ¿Con cuánta gente tengo que hablar? ¡Que no soy yo! Fuera de mi camino. Esto es una inspección. Como sean herejes, serán todos castigados. Cosa es de protocolo. Apártate. Si son herejes, eso lo cambia todo. Se sospecha que estas personas son herejes. Lo mire como lo mire, la forma de comportarse de los sacerdotes de Sacria es bastante extraña. Te sale un anuncio. Tranquilo, no duran mucho, Jira. Supongo que ya se habrá acabado para cuando ella le dio esto. Lo mire como lo mire, la forma de comportarse de los sacerdotes de Sacria es bastante extraña. Sí, estoy de acuerdo. Padre ha dicho que debemos aguardar las órdenes del rey, porque este asunto podría convertirse en un problema diplomático entre Luterania y Sacria. Pero mira, están acusando de herejía a gente inocente. Estableceré un refugio para que el pueblo se esconda mientras esperamos. Tú indaga sobre qué planean los sacerdotes, por favor. ¿A Lady Marilyn? Uno. Vale, he entendido. Chitón. Dos. Iremos sin hacer ruido. Me queda uno. Chitón. Iremos sin hacer ruido. Sí, sí, esconderos. Va a ser lo mejor. ¡Ay! Perdón. Ya llegó. ¿Algo sospechoso? Del suelo que pisan los sacerdotes de Sacria emana humo negro. He ordenado a las tropas que tomen posición en las almenas con discreción. No es más que una corazonada, pero es mejor que estemos preparados ante los imprevistos. Tyson, localiza el camino por el que han ido los sacerdotes. Tengo la sensación de que quizás encuentres algo. Mira, una carta, tío. Ahí está, otra cartita. A la colección. Vale, voy contigo. Giras. Ya he acabado de hablar con esta gente. No. No, macro. Eso no. Eso no. Voy a ver qué dice Giras. El pobre lleva un rato esperando. No, macro. Eso es malo. Para la salud. ¿Necesitas ayuda? A ver, ¿dónde estará? ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la montaña Anguemos. En la catedral, me dijo. No me creas al cielo. Las reparaciones ya han terminado. Tanto las tribulaciones Míralo. Como la alegría forman parte de la voluntad de los Aquí dioses. Está el señor Giras.
Hoy hace un día maravilloso. Hacen bien. Hola, hola, Gira. Solo faltas tú, Macro, en esta fiesta. Libro de cartas, a ver. Mira, aquí está Giras. Poderoso mago. El juego es gratis. Sí. Está chulo. Mira, Giras, cogiste esta planta. ¿Te gusta Brightholm, aventurero? Mira aquí. Aquí tienes un mococo. El primero que conseguí. Aquí, Giras, mira. Un poco más arriba. Aquí. Sí, dale, dale. Eso es un mococo. Son plantas de coleccionista. Ya tienes uno. A ver qué hay en esta parte. Ah, no hay mucha cosa, ¿eh? Veamos si hay alguna herramienta. Acepta la invitación que te invité al grupo. Invitación de grupo. Has enviado una invitación a Don Giras. ¿Cómo se hace lo de aceptar la invitación? Es que nunca me han invitado a mí. O si no, dale clic derecho encima mío, apretas control y le das a invitar. Vale, vale. Uy. Vale, ya estamos en grupo. Título conseguido, bien. Voy a reparar mi equipo. Está perfecto. Mira, Giras, ven, aquí tienes otro... otra plantita. ¿Hay novedades? Aquí donde estoy yo. Mira el mapa, arriba a la derecha, y sabrás dónde estoy. Estoy a la derecha. Aquí, aquí, un poco más. Avanza, avanza. Ven, Giras. Aquí tienes una plantita más. La verdad es que lo del gato no sé cómo lo conseguí. ¿Se me congeló otra vez? Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Comida casera? ¿3000? Haz clic derecho para añadirla. Pues tengo que comprarla porque... ¿Te has enterado? Han aparecido demonios en la ¡olé! Montaña Anguemos. Sí, aquí tienes la plantita. Giras, ¿la has visto, no? Oye, ¿hay novedades? Aquí está, debajo de mis pies. Dale, dale. Bien. ¿Tienes montura, Giras? Mira, ven, ven conmigo. Ah, mira, aquí otra. Ven, Giras, ven. Acabo de encontrar una planta. Aquí, aquí, mira. ¿Dónde estoy yo siempre? Te va súper lagueado, Giras, tío. Aquí, donde estoy yo. Ahí tienes una plantita. No, pero es la zona. Bueno. Oye, ¿hay novedades? ¿Qué misión tienes para hacer por aquí, Giras? Te ayudo si quieres. Debemos rezar aún más. Uy, me metí aquí dentro sin querer. Parece que pesa. Ah, mira, aquí hay armas. Bah, armadura de mierda. Debemos rezar aún más. Es muy mala lo que venden aquí. Esto es el principio del juego. ¿Ha pasado algo emocionante hoy? ¿Qué misión tienes, Gira? ¿Qué te dice? Si le das a la J, ¿qué tienes que hacer? Mira, ¿ves? Diario de la misión. Le das a localizar y te dice dónde tienes que ir. Aquí, mira, como lo tengo yo.
Mira mi pantalla. Hay muchos jugadores. Ah, vale, claro. Es la zona. Te va lento por la zona. Vaya. Pues a mí no me va lento, tío. Pero sí que es verdad que hay mucha gente aquí. Problemas en el bosque de espirituales. ¿Dónde está eso? Creo que está en Lochley. A ver. Ruinas de bosque niebla, ruinas. Ah, mira, hay una cosa que no tengo yo hecha. Ven, Gira, sígueme. Coge el caballo. ¿De dónde eres, aventurero? Cuidado con los ladrones de tumbas. Pero tienes que ser tú quien me diga dónde es eso, porque yo no lo recuerdo. Gira. Los ladrones de tumbas. En esta zona te irá mejor, ya no hay tanta gente. Tengo que... Este teleport no lo tengo activado, tío. Tienes que cruzar esa puerta. Sígueme. Ah, vale, vale, te sigo. Espera, que activo un teleport y voy. Que si no, no lo voy a hacer. Un momento. Me da la sensación de que hay algo escondido. Ya está activado. Aventurero de Retarnis. Perfecto. Caminando por el mundo. Mira, mira, es que me faltaban cosas aún por aquí. He hecho bien retrocediendo. Yo cuando pasé por aquí iba a saco. No miraba nada. Ya llegó Giras. Canal 1. Espera, ya me cambié de canal. Ah, ya te veo, ya te veo. Es que estamos en distintos canales, Gira. Los ladrones de tumbas garra venenosa han aumentado. Es que me tarda en cargar un poco. Ah, vale, vale. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué hay que hacer aquí? Ya me tendré que ir, Tyson. Voy a ver si me lo descargo. Oh, macro. No me digas eso, tío, que somos pocos hoy. Es que me tarda en cargar. Sígueme. Te sigo, Giras. Bye, tío. Gracias por pasarte, macro. Hasta mañana. ¿Qué hay que hacer? Perdona, es que estaba mi nuera haciendo un directo y no he podido evitarlo. Ah, no pasa nada, Silvia. Teletransportate a M. ¿Cómo? Tú ves, Giras, tú ves y yo te sigo, no te preocupes. Tú teletranspórtate. Tú ves. El rincón del viajero, vale. Vale, voy para allí. Hecho. Estoy con Giras, Silvia. Me he pasado a cotillear. Solo faltas tú, Silvia, aquí. Estoy con Giras. Le voy a ayudar a hacer una misión. ¡Porteros inútiles! Muéstrame el camino, Giras. Que tú sabes dónde es. Es aquí. Ruinas de espirales.
¿Puede ser ahí? Ya lo he visto, sí. Mira, se ha hecho una maga. Cógete el caballo. Ah, bueno, no, que ya hemos llegado, ¿no? ¿Es aquí? Esto no tiene salida, ¿eh? Giras, aquí hay que matar algo. Aquí. Estaba seguro que era aquí. Cuidado, hay un boss, ¿eh? Hostia. No hacen daño, casi. Espera, Giras. Le doy, ¿eh? Ya muerto. Ah, cómo se nota, ¿eh? La mejor. El rincón del viajero. Estoy corriendo como una loca a ver si me da la vida para entrar a jugar. Ah, que vas para casa. Pensaba que ya estabas en casa. ¿Estás en el bus? Pero pensaba que tenías fiesta esta semana. ¿Qué dice Giras? Sí, me carga. Vale, vale. No me digas que te han matado, Giras. ¿Dónde estás? Que hay misiones que no podemos hacer juntos. Ah, que estamos en un canal distinto. Ah, no, se ha desconectado. Se le había caído a Giras. ¿Estoy en una mazmorra? Ah, yo aquí no veo ninguna mazmorra. En la garra, tiene que ser aquí. Pero ya esta ya la tengo hecha. Y con todos los mococos. Sí, estoy en casita, pero he tenido que bajar a Madrid y estoy haciendo la casa y la cena. Ah, vale, vale, Silvia. Guay. Sí, ah, pues a mí no me dejó entrar, Gira. Yo es que ya la tengo hecha. Uy, te veo mal de vida, ¿eh? Estás aquí abajo. Te has ido a la cueva, ¿no? Espera, ¿cómo puedo saber dónde estás? A ver, avistar. ¿Qué? No, avisar, no. Transferir líder. ¿Cuál es el menú del grupo? Aquí hay un boss. Yo creo que estás en esta. La única mazmorra que hay aquí es esa. Pero ¿cómo te has desplazado tan rápido? Ah, no. Yo creo que es una misión que solo... Te ha salido solo a ti esa misión. Mira, por un momento pensé que eras esta. Se parece. Es que no te puedo ayudar en todas las misiones. Solo en algunas. Cuando tengas alguna difícil me avisas y te ayudo, Giras, porque aquí no podemos hacer nada juntos. Voy a entrar aquí a ver si estás. Pero no creo. No, aquí no has entrado. No estás en la cueva. De la garra venenosa, no estás ahí.
No, ahí no estás, no. Estás en otra. No estás... Eso no es una... No es una mazmorra. Es una misión que solo te ha salido a ti. Voy a volver a lo mío. Giras, tú avísame cuando tengas una mazmorra y yo te ayudo. Es que donde estaba había una mazmorra solo para mí. Ah, vale, vale, vale. Ya decía yo. Ok. ¿Esto qué es? ¿Por qué? Ah, materiales. Sí, pero este material no lo tengo. Voy a seguir a lo mío, Giras. Que tengo faena yo también. No. Localizar. Espera. Aquí, dominio. Aquí. Mira, me cobran pasta, ¿eh? Por esos desplazamientos. Tú avísame cuando tengas una mazmorra y la hacemos en difícil. Inspección al pasadizo. A ver, ¿dónde es eso? Ah, arriba. Por aquí voy a dar mucha vuelta. Demasiada. Preparémonos para marcharnos. Examina el campamento. El rastro de los santos. El juego está bastante bien. Sí, mola. ¿Tienes 500.000? Sí. ¿Otro? No, Giras, pero no gastes puntos. Esos puntos los necesitas para ser VIP. Te hacen falta. No malgastes. Y menos en esto. Examina el cadáver, calcinado. Busca un testigo. ¿Qué le pasó a este chico? Por favor, sálvame. Estos desgraciados han hecho una hoguera y nos han quemado. Han condenado a mi familia por herejes sin prueba alguna. Esos sacerdotes de negro, nosotros no. ¿Por qué? Ha muerto. Vuelve al baluarte. Pues vuelvo para allí. Preparémonos para marcharnos. La cosa está fea. Evacué a los habitantes a la colina, pero los sacerdotes de Sacria los han tachado de herejes y han ido tras ellos. El padre Armel y la sacerdotisa Seria se han marchado para detenerlos. Espero que no sea demasiado tarde. Ayúdanos, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, bueno, calma, calma. Eso es lo primero, calma. Preparémonos para marcharnos. ¿Qué coño es eso? Una zona, ¿eh? Me parece que se avecina otro combate de chungo. Silvia, que te has vuelto a ir. Acantilado aullante. Un acantilado dorme donde soplan vientos fuertes. Olas enormes chocan contra él constantemente. Entrar. Sí, solo dos. La Silvia se ha ido. Ya volverá. Tenemos que encontrar al resto. Rápido.
Es raro, ¿eh? Es que hay un familiar suyo que está jugando. Debe ser por eso. No te preocupes, irá. Soy el padre Armés. Espero que estén bien. Espero que no sea demasiado tarde. No podéis escapar. A ver qué habilidades tiene. Juicio de la luz. No, ese es el escudo. Corred, vamos. Seguidme. Yo pararé a los sacerdotes. Corred, corred. Pedid perdón a los dioses. No quiero morir. Usa. Rescata a la población amenazada por los sacerdotes. Por favor, no lo hagáis. ¡Eh, Lorien! ¿Qué pasa? Sí, cambié el horario. Bueno, me lo cambiaron a mí en el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ahora trabajo de mañana si juego por la tarde, tío. Defiende con protección angélica. ¡Ayuda! ¡Yo los distraeré! ¡Corred, vamos! ¡Corred, corred! Yo os cubro. ¡Padre Armel! ¿Qué significa esto? ¡Tras ellos! Esto es traición. Se llama traición. Joder. Acércate al borde del acantilado. ¿Quién pudiese? 3 semanas voy a estar así, jugando por la tarde. Lorien. Justo para la siesta, sí. Dos horas de siesta. No tenéis escapatoria. Uy, aquí hay bronca, ¿eh? Acepta la salvación de la luz. No. Os habéis equivocado. No somos herejes. Escuchadme, por favor. Son. ¡Ejecutadlos! No. No. Basta ya. Padre Armel, te he ordenado irte. ¡Parad! ¡No son herejes! Vamos a satisfacer la voluntad de los dioses. ¡Ejecutor, solas! ¡Fuego! ¡No! No, giras. Son inocentes, Lorien. Están muriendo, tío. ¡Ojo! ¡Guau! Giras. Son inocentes. Por favor. Los inocentes serán perdonados. ¡Padre! ¡Duele! Claro que duele, hijo. Es una flecha. No. ¡Padre! ¡Armel! Pobre gente. Basta. Los están rematando. Padre Armel, olvidas que los niños elegidos de Dios no se regodean con los pecadores. Son mala gente, Giras. Llevad a Sacria al padre Armel.
Ha habido una matanza aquí, ¿eh? Hátela, Giras, hátela difícil, que es fácil. Esa puedes tú solo. Yo te ayudaré con la siguiente. Uy, 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 uy. Se ha enfadado el padre, ¿eh? Buah. Se ha enfadado, ¿eh? Van a pagar por esto. Uy, 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 uy. Dios. Es un famoso sacerdote del continente. Que vienen. Que no me baja la vida, no me baja. Esa cueva tú puedes hacértela solo, mira. Yo te ayudaré con la siguiente. Esa la tengo al 100% ya. Mi sueño es ser como usted, Padre Armel. Mira, mira quién soy. ¿Qué te parece mi nuevo aspecto, Lorien? Ahora llevo al Padre Armel. Me he pasado al lado oscuro. Soy un villano. No, soy el salvador. Hola, hola, hola. Joder. Toma. No pueden hacerme nada, hombre. Fuera de mi camino. Aparentas ser humano, pero así eres en realidad. Calla. Buah. Fuera de mi camino. Asesino. Mamá, quiero ser sacerdote y ayudar a la gente. Mira, hay un boss, ¿eh? No puede nada contra mí. Ya no me baja la vida. Ese es un mago. Solas, te vas a quedar solo. Está muerto ya. Asesino. Fuera de mi camino ya. Mala gente. Vale, vale, un momento. Mira, ahora me salgo. Que me ha salido una cinemática. He matado al traidor, al asesino. Armel. Señor, es peligroso. ¿Los sacerdotes de Sacria mataron a esos pobres? Sí. Habrá una razón. Volvamos, Armel. Este no vuelve ya.
No me conoces. No sabes cómo soy en realidad. Vaya cena, Lorien. Estás disfrutando. ¿Cómo? No será cosa tuya, pero sí lo es. Dios. Yo soy diferente. Parece que necesitas un sitio donde esconderte. Armel, ven con nosotros. Hemos perdido al padre Armel. Se veía venir, por eso. Ya tuve una pelea con él. Armel, no puedes quedarte con los humanos. No. Sabia decisión. No. Armel. Armel. Se fue. Boludo. Para mí que ya acabaste. No. Ahora empieza lo bueno, Giras. Ahora empieza lo bueno. Me salgo del grupo. Ya está. Qué fuerte, qué escena, chicos. Joder. Qué épico. Ahora vengo, que voy al baño un segundo.
Ya estoy, ya estoy. Sí, muy triste, Silvia. Yo casi te recomiendo verla cuando te diga el momento, ¿sabes? Lo siento. No he podido parar a Armel. No. De momento deberíamos despejar esto. Te veo en el baluarte. Creo que necesito estar a solas ahora mismo. Sí, te comprendo. Ha sido muy fuerte, Silvia, lo que he visto. Madre mía. No me lo esperaba, ¿eh? Pero bueno. Es algo que se veía venir, en parte. Vamos a ver qué nos depara ahora. El destino. Espera, veo. Quiero transportarme, que no me viene de 15 monedas. Vale, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que hablar. Ah, no. Misiones disponibles. No es aquí. Localizar. Tengo que volver al castillo. Vale. Un poco de musiquita alegre, ¿no? Al menos he salvado la fortaleza, Silvia. Que no veas cómo he empezado el día de hoy. Joder. Menudo combate. Uf. Habla con Ciran. Voy a hablar con el rey. Ah, espera, espera. Antes quiero hacer una cosa. Que estaba esperando. Mira, más publicidad ya. Es que es venir aquí y publicidad. Ay, informar. Spam en el chat general. Cada día tengo que hacerlo esto. Ya está. Le pongo en mayúsculas para que hagan algo ya, hombre. Que esto no puede ser. Además, es que yo creo que no entra nadie a esa puta web. La música tiene el poder de sanar. Vale, ya llegó, es aquí. Esto requiere mucha suerte. ¿Cómo brilla? Transformación. No tienes lo que hace falta para la magia de la gema. Joder, oye, pero ¿cómo osas? Bueno, no, es aquí, me equivoqué yo. A ver, piedra de la resistencia. Tengo que sacar 8 puntos. Vale, tengo 1, 2, 3, 4. Ah. 5, 6, 7. Nada, no lo conseguí. Vale, siguiente. Estaba muy mal, ¿eh? Nada, fuera también. Es muy difícil. Tengo que sacar todos estos de aquí. Y alguno de abajo. Creo que también. Pero los de abajo me dijo. ¿Quién fue? Bueno, Morcais, que eran malos. Ah. Cada vez que fallo, me sube la probabilidad de acertar. Pero cuando acierto, me baja la probabilidad de acertar. Muy difícil. Mira, ahora mismo tengo 3 y 3, 6. Y solo me quedan. Bueno, y una más. Nah. Nada. F, F. F y F. Nada. Esto solo sirve para vender. Es imposible sacarlas todas. Al final llegas a esa conclusión. Tampoco. 5 éxitos, fíjate, de 5 a 8 que me quedan, ¿eh? Encima me cobran, ¿eh? Por cada intento, no te lo pierdas. Esto es una pérdida de tiempo. Yo creo que a partir de ahora las piedras estas las voy a vender directamente. Bueno, en realidad no se venden. Lo que tienes que hacer es lo que voy a hacer ahora, desmontarlas. Mira, verás. Desmontar. Y las coloco aquí.
desmontar. Bien, ya tengo 6 más. Solo sirven para eso. Intercambio. ¿Ves? Necesito 15. Y tengo 9. Ah, pero ¿por qué no me han dado más? ¡Qué rabia! Bueno, es igual, vamos. Gloria a su Alteza Zyrein. Es muy difícil de sacar eso. Yo creo que esas piedras las no hace falta ni malgastar. Las desmontas directamente y ya está. Porque acertar en todo es casi imposible. A ver, espera, voy a guardarlas. Que tengo mucha mierda en el inventario y tengo que hacer un poco de... Mira, este se llama Chino. Mira, curioso el nombre, Chino. Vale, a ver. Aquí tengo yo mis cositas. Esto lo voy a vender porque, bueno, lo voy acumulando. Cerveza. Esta poción. Deberían agruparse automáticamente. Mira, poción de experiencia. Esto lo tengo que usar. Esto va aquí. Esto no sé lo que es, pero no tengo nada guardado parecido. Estructura Lostar para todos. Esto lo tengo que usar cuando llegue a la fortaleza. Energía de fortaleza, eso lo voy a guardar. Cerveza de Torich. Tiene pinta de ser fuerte. ¿Y esto? Libro del sacerdote. Vale, esto lo tengo que usar. Ya está, yo creo. Bien. ¿Quieres registrar una estructura? Sí. Registrada. Bose, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien. Va bien, tío. Avanzando. ¿Y tú qué? ¿Has estado con el... con algún juego? ¿Con el Fortnite? ¿Con el Fornite? Has venido. Sí, aquí estoy. ¿Qué pasa? Ya he hablado con Sir Galrock sobre Armel. Lorien, te dormiste. Aguante. Vale, has hablado con él. ¿Y qué? Me cuesta creer que los sacerdotes de Sacria hicieran algo así. Pues lo hicieron. Yo estaba ahí. Si pudiera, me gustaría protestar por el incidente, pero estoy atado de manos. Lo siento, pero se trata de un asunto que concierne al reino de Luterania. No me queda opción, o sea, ¿le entiendo o no le entiendo? No creo que seamos tan diferentes. Espero que no te marches. ¿No buscamos a Armel juntos? Es nuestro amigo y nos necesita. He ordenado que construyan una nave para Armel y para ti, en el puerto. ¡Ole, por fin! ¡Un barquito! ¡Lorien! Es hora de mi siestecita. Por fin tenemos barco, Lorien. Ve hasta allí y te proporcionarán un barco para viajar a otro continente. Te daré una carta de presentación. Busca a Lord Moronto. Lo siento otra vez. No pasa nada. ¡Hola, mira! 137.000 de experiencia, loco. Aparte, está lloviendo. Ah, sí, aquí también llueve, tío. Qué curioso. Eso es culpa de María, seguro. ¡Toma!
¿Quieres quedarte en Luterania un poco más de tiempo antes de ir al puerto? Te prestaré una guía. ¿Una guía de qué? El escriba Teo te enseñará lo que hay por aquí. Ah, vale, pues sí. Acabemos nuestros asuntos y cogemos el barco. Ah, 15 puntos. Qué locura, ¿no? A ver. Hombre, ataque a distancia con esto, eso estaría bien. Me quedan 7 puntos. Voy a subir este que lo tengo un poco dejado, pobre. Ya está. ¿Qué pasa con las...? ¿Qué pasa, Teo? Hola, campeón Tyson. Soy Teo, un escriba real al servicio de su majestad. He estado registrando todas sus gestas en los anales de Luterania. Es una sensación peculiar conocerte en persona. Es como conocer a alguien recién salido de los libros de historia. Gracias, hombre. He oído que estás a punto de salir de viaje por mar. Antes de hacer eso, sin embargo, ¿te importaría prestarme un poco de tu tiempo? Todavía hay algunos sitios que quiero enseñarte. Primero, ¿por qué no vas a visitar la arena de Justas? Hoy tendrá lugar el enfrentamiento del siglo. Todo el mundo está impaciente. ¡Wow! ¡Arena de Justas! ¡Bien, arena! Como lo quitaron en el Sea of Thieves, ha vuelto aquí. Lo han puesto aquí por eso. Precioso. Precioso héroe. Nah. Mariconadas. ¿Qué es esta bolsa? ¡Ojo! Eso también lo tengo que usar. ¡Toma ya! Es mejor que el que tengo, sin duda. Y la espada también. A ver el nuevo aspecto de la espada. Mira, tengo esta ahora, Pues es la misma. Eso del aspecto va como va. Si no digo nada, me dormí otra vez. Aguante, Lorien. Aguante. Tú eres un tío que aguanta. Habla con Halub en las arenas justas. Vamos a ver qué es esto de la arena. Que tengo curiosidad. Acuérdate de activar tu tripuerto. Te ayudará a moverte por Luterania. Ah, vale, está ahí. O sea, esa zona no he ido nunca. ¿Qué será eso de la arena? Tengo curiosidad. Una, dos. Voy a poner el turbo. ¿Qué, Silvia? ¿Has averiguado qué nivel tienes en el juego? Y el Gira se metió en la cueva esa y no ha vuelto a salir, ¿eh? No ha dicho nada más. Creo que puedo saber si está conectado. Amistades. En línea. No, ya no está Giras. Hace 17 minutos que se ha ido. A ver qué pasa aquí. Estimado campeón, es un gran honor que alguien tan distinguido como tú honre la arena de Justas con su presencia. Como muestra de aprecio por tu contribución al reino, te hemos reservado un asiento exclusivo que puedes usar siempre que nos visites. Ah, qué bien. ¿Quieres probarlo? Sí. Claro que quiero probarlo. ¡Wow! Mira, mira esto. Son carreras de caballos, ¿no? ¡Ay, cielos! A ver. Buen asiento, ¿eh? Que tengo. En primera línea. ¿Qué va? Sigo corriendo. ¡Oh, Silvia! Pero no hay nada que ver. ¿Te gusta? Espero que te parezca satisfactorio. Eres un faro de esperanza para los soldados como nosotros. Estoy seguro de que el castillo de Luterania siempre está lleno de personas que quieren verte, pero sería un honor que volvieses a visitarnos. Siempre tendremos un asiento para ti. Ah, genial. El escriba Teo te ha estado esperando. Por favor, pásalo bien durante el tiempo que te quedes y espero verte de nuevo algún día. Te deseo mucha suerte.
Pero aquí no pasa nada. Bueno. ¿Por quién debería apostar esta vez? Ah, vale, son apuestas. Vaya tela. Vamos, vamos. Pues sí, Giras entró en la cueva y ya no desapareció. No está ni conectado, igual le dieron. Acuérdate, igual debía ayudarle, pobre. Te ayudará a moverte por Luterania. Ay, no está aquí, ¿eh? Se ha movido el cabrón. Joder. Esto me pasa por empanado. Vamos. Personaje, inventario. Ah, mira, esto no va bien. Este. Vale, me deja usarlo, perfecto. Así poco a poco voy subiendo eso. Vamos. Mira, 5 de 20. Técnica de clase Berserker. Perfecto. A ver qué dice ahora el escriba. ¿Qué tal? ¿Te has divertido en las arenas? No. Mientras veía el enfrentamiento pensé en otros jugadores que podían enseñarte el castillo de Luterania. No sé ni si ya lo has visto, pero hay un lugar que debo mostrarte. Es donde se exhiben las estatuas de todos los grandes caballeros de Luterania. ¿Has oído hablar del camino del caballero? Pues no me suena. Cuando termines de recorrerlo, te veré en la plaza de la fuente. Vale, ¿y dónde es el camino del caballero? A ver. Ah, vale. Está aquí enfrente. Lorien, aguante. Lorien cayó, también. Guau, mira qué bonito. Mira, este era un mago, ¿eh? Vale, ahora dice que está en la fuente. La fuente está aquí. Noble Irene. Hola, campeón real. Soy Irene. Esperaba poder conocerte, pero nunca pensé que sería aquí. ¿Acabas de salir del camino del caballero? Sí. Seguro que algún día habrá una estatua tuya aquí. Eres el campeón más popular de Luterania en estos momentos, Tyson. ¿La mamá de quién? No, no, sigue aquí, sigue aquí. Vaya manera de decirlo, ¿eh? Joder. Bien, Lorien, bien, acumulando puntitos. Aguante. Seguro que algún día... Sí, lo he leído. Venga, va. ¿Qué más? Pronto te dirigirás a una tierra lejana. Es una pena. ¿Tienes una relación tan cercana con su majestad? Pensé que te instalarías aquí. Soñaba con toparme contigo en el baile. Bueno, no nos olvides y por favor, vuelve, Tyson. Lo haré. No te preocupes. ¿Qué me ha dado? Una granada. Bah. Vale, aquí está el Teo. ¿Sabías que eres el campeón más popular de la historia de Luterania? Ojo de la historia, ¿eh? Sí. Jeje, tenemos muchísimos bardos compitiendo para escribir la mejor canción sobre Tyson, el grande. O eso me han dicho. Después de tanto, tú nos salvaste de los demonios el día en que los 5 siglos de este reino de los caballeros casi terminó. Ojo. Si vas a la plaza, junto a la taberna de la Neria... todavía puedes encontrar gente celebrando esa feliz ocasión. ¡Guau! Habla con el mercader de fortuna. Vale, está ahí abajo.
al oeste. Giras, ¿acabaste la cueva o qué? Lo último que supe de ti es que te habías metido en la cueva. Y desapareciste, digo, uy. Igual le ha pasado algo malo. Nos tenías preocupados. No la hice. Oh. Pues es fácil, Giras. Si ves que no puedes hacerla en difícil, hazla en normal. Productos del otro lado del mar. Es aquí dentro, ¿no? No, me he pasado. Creo que es fuera. No, ya sé dónde es. Me lié, tengo que dar toda la vuelta. Eso me pasa por irse en el mapa. Bien, Giras, bien, hay que desayunar fuerte. Igual has cogido fuerzas para retomar lo de la cueva, Giras. Es que me fui, sí. Ah, vale, por eso no la hiciste. Vale, vale, vale. Yo pensé que la habías intentado en difícil y te habían dado. ¡Ah, qué sueño! Mira, 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 mira. ¡Qué espectáculo! Anda, mira quién es, el campeón Tyson. Jejeje. ¿Ves a esa gente reunida allí? Si vas a celebrarlo con ellos, seguro que serían muy felices. ¿Qué tengo que hacer? Espera, me bajo del caballo. ¡Oh, fuego! ¡Ojo! Animar, animar. Animar. ¡Arriba! Vuelve a la plaza. Bueno, ya no se puede decir que no he estado ahí animando a la gente, ¿eh? A ver. No. La plaza está aquí. Algo más tengo que hacer. Je, lo vi. Has mejorado el festival. Jaja. Has pasado un buen rato, ¿eh? Sí, de lujo. Parece que los festivales continuarán un tiempo. Por favor, vuelve cuando quieras. Siempre te esperaré aquí. Oh, qué majo, ¿eh? Habla con Teo. Vale, ¿y dónde se ha metido este hombre ahora? Que da más vueltas con ventilador. Vale, está ahí, donde la fuente. ¿Hoy vas a hacer raid como ayer? Sí, claro. Lo intento hacer cada día. A cambio, cuando haces una raid te hacen publicidad. Y ayudas a otros streamers. Es bueno para mí y es bueno para ellos. Giras. Para que lo entiendas. Podía oír cómo la gente animaba desde aquí, joder. Sí, la verdad es que gritaban mucho. Supongo que los rumores de que dominas el baile son ciertos después de todo. Jaja. Pero si no he bailado. Lo siguiente del itinerario... La familia Nagun ha solicitado su compañía. Parece que quieren despedirse antes de que te vayas. Oh... ¿Y si les dejas un regalito? En este lugar es costumbre que los invitados de honor planten un árbol en la hacienda. Seguro que uno plantado por ti será un tesoro para los Nagun. Vamos a plantar un árbol. ¿Dónde es, por cierto? Está lejos, ¿eh? Ver vídeos en TikTok hasta perder fe en la humanidad. O ver Tyson. Por su pollo que ver a Tyson. Te aporta más, Florian. Míralo así. Y ganas puntos. Sí. Planta un árbol. ¿Dónde? Aquí. Ah, mira, buen sitio, ¿eh? Me lo tenían guardado. Ahí está. ¡Oh! ¡Ya ha salido! ¡Qué rápido, ¿no? No es muy bonito, ¿no? Está seco. Bueno. Ya mejorará.
Mira, aquí una... No he subido nada de habilidad de oficio hoy. Vamos allá. ¡Ole! 6 espectadores. Mira este con el monopatín. A ver qué pasa aquí. Si no fuese por ti, campeón Tyson, el reino de Luterania habría desaparecido de la historia. En nombre de los nobles, quiero expresarte nuestra gratitud. Además, como caballero, ha sido un honor para mí haber luchado junto a alguien tan impresionante como tú. Me han dicho que también has concedido un regalo a nuestra hacienda. No hay palabras para describir mi gratitud por tu gentileza. Tyson, siempre tendrás abierta la puerta de nuestra hacienda y siempre te recordaremos como amigo de los Nahun. Qué bonito. ¿Qué dice la chica esta? He oído que dominaste el campo de batalla en el dominio de Borea. Yo me quedé atrás porque no iba a ser de mucha ayuda, pero te animé desde la distancia. Ahora vas a aventurarte a través del mar y lejos de Luterania. Seguro que te irá bien allá donde vayas. Seguiré rezando por ti. Siempre que tus viajes te agoten, por favor, vuelve a Luterania. Volveré, no te preocupes. Volveré seguro. Tengo que volver a ayudar a Giras. Giras el Grande. Vaya, ya es hora de que nos abandones. Desde que nos ayudaste, todo el mundo ha estado hablando sobre cuánto ha mejorado la vida. No sé si podremos devolverte algún día todo lo que has hecho por nosotros. Oh. Cuídate y pasa por aquí de vez en cuando. Ay, te vamos a echar mucho de menos. Oye, pero ni que me fuera yo... Ni que fuera a dejar el juego. ¿Qué locura es esta? A ver, mira. Este. Así sigo subiendo eso. Esto me sube el efecto del grabado. ¿Veis? Con este tendré ya 10 de 20. Mira el Teo, se ha desplazado hasta aquí. Una amiga, Don Giras. ¿Quién es Lorien? No. Si ya me cargo. ¿Te has despedido de todo? Sí. Tu próxima parada es la aldea Sixtia, que una vez sufrió mucho a manos de los herejes. Desde que los caballeros de Luterania acabaron con los herejes, la aldea ha vuelto a animarse. Ah, me alegro. Conozco esa aldea. Vamos para allí. Menos mal que no tengo que ir andando, ¿eh? Porque está lejos, no, lo siguiente. ¿Qué es el efecto de grabado? Mira, te lo explico. El efecto de grabado es esto de aquí. Perfil personaje. ¿Ves? Esto. Puntos de grabado. ¿Lo ves? Esto y esto. Lo que hace es que cuando tú estás peleando te salen bolitas que te suben el éter. Y te dan bonificaciones. Es esto. Actualmente tengo este puesto. Mira, te lo voy a enseñar. ¿Dónde era? Grabado. Es que no me lo sé, los atajos. Los atajos no me lo sé aún. Pero tiene que estar por aquí. Información de... No, inventario. Aquí. ¿Ves? Tengo este puesto. Porque este no me lo dejan poner aún. Y ese tampoco. Eso es. Ok. A mí no me parece que haya mejorado mucho, ¿eh? Sigue teniendo un poco... aspecto un poco triste. A ver qué dice. Maya, esa es la jefa, ¿eh? Cuidado. Al fin has vuelto, campeón real. Sixtia te debe mucho.
La aldea vuelve a ser bulliciosa, ¿no te parece? Pues no, no me lo parece. Pero bueno, la mayoría de los que abandonaron su hogar para unirse a los herejes han vuelto. Seguro que tienen mucho que contarte. ¿Por qué no vas a unirte a ellos? Esto no termina nunca, ¿eh? Tú me rascas la espalda y yo te la rasco a ti, ¿no? También deberían volver a casa todos los milicianos. Gracias. Oh, ya verán. Cambiaré la aldea. Ya te vas. Espero volver a verte. Todo el mundo ha vuelto y es gracias a ti, Tyson. Ya está, hablé con el pueblo. ¿Qué quieres ahora? Oye, qué bueno que el bot ya no quiere sexo gratis. No lo digas en voz alta. Dirás que lo va a decir en breve, ¿eh? En teoría. Si no hubieses venido, nada de esto habría sido posible. Gracias por traernos este milagro. Mi deseo se ha hecho realidad gracias a ti, Tyson. Ah, mira. Esta poción es buena. La mayoría de los aldeanos que regresaron fueron los que se unieron a los herejes. Respecto a los que no han regresado aún, no sabría qué decir. ¿Quién sabe? Sus familiares están muy preocupados. Todos lo están. Ojalá pudieran volver a casa. Ya está, ya veo venir que me lo van a endosar a mí esto. Las gentes dicen que tal vez se hayan escondido en el cementerio del acantilado. Pero ese sitio es tan espeluznante, nadie se ha ofrecido a echar un vistazo. Misión aceptada. Mira, me dan más de esto, perfecto. Cinco puntitos más. Me quedarán cinco solo. Aguante el Orien. ¿Dónde estará el cementerio ese? ¿Y esto? ¿Es subido de nivel con la broma? Y no me he dado ni cuenta. Pues toma. Asignado. Ah, no, que me han dado un punto de habilidad. No he subido de nivel, es imposible. Si no, no estaría aquí. Tendría esto vacío. Y hubiese sonado la musiquita. Vale, a ver. Tengo que ir ahí, al norte. Vamos con la lagartija. Que para eso está, ¿no? Vamos a buscar a esa gente que no ha querido volver a casa. Habrá que averiguar por qué. Mira, una flor. Sonámbula. ¿Has visto que sale setitas aquí? Y la verdad es que recojo... ¡Ey, esto! A ver, cogerlo. Pesado. Dejadme cotillear por aquí, a ver qué hay. Mira, ¿ves? Mira esta orbe de defensa. ¡Hula! ¡Ojo! Era una trampa. Morir. Visita ahora la tienda de Mari. Se ha actualizado. La tienda de Mari, ¿dónde estará eso? Alguien dijo mi nombre. Sí, Lorien, no sé quién fue. Igual fue el bot. Fue por el chat. Yo lo vi, fue por el chat. Sí, mirad, no he gastado casi puntitos de la habilidad. Energía de trabajo. Tengo 10.000. Y habré gastado, pues mira, 150. Aún me queda un montón de energía para trabajar. A ver, ¿esto qué es? Aquí hay alguien, ¿eh? Ojo. Hola, ¿hay alguien? No hay nadie. Eso está más vacío que... ¿Y aquí hay alguien o qué? No hay nadie tampoco. Aquí no hay nadie. Déjenme hibernar.
Lorien, que tú no eres un oso, tío. No eres un oso. Vamos a ver si en esta casita hay alguien. Alguien está tosiendo. Prueba a llamar a la puerta. Toc, toc. ¡Lárgate! Tú, eres el campeón que se coló en la iglesia. Sí, Kof. ¿Por qué haces como que te preocupas? Lo has arruinado todo. ¿Pero de qué hablas? Es el fin, es el fin. Estoy perdido. Oh, ¿cómo podré seguir viviendo? ¿Cómo? Está bien, no necesito compasión. Vete. Ah. Joder. Muy mal esta gente, ¿eh? Mira, aquí hay una chica que quiere hablar. Hola, me llamo Stilja. ¿Cuál es su nombre? ¿Te llamas Tyson? ¿Qué nombre tan peculiar? ¿Has venido hasta aquí para encontrar a mi mamá? A mi mamá le duele mucho el qué. Quiero ayudarte. Quiero ayudarla a que se cure. ¿Puedes ayudarla, Tyson? Creo que justo... Bueno, visto justo lo que necesitas por aquí. Hay una medicina que puede curar cualquier cosa en lo alto de ese acantilado. ¿Quieres venir conmigo? Oh, ya me están liando, Lorien. Ya me están liando. Vienes aquí a ver si alguien quiere volver al pueblo y te empiezan a liar con salvar a la madre. A ver, vaya, a lo mejor no era aquí. Pensaba que sí. No, tiene que estar ahí. Déjame que suba un poco más. Encuentra a la chica que ha desaparecido. Está ahí. En la punta del acantilado. ¿No salía en el mapa, no? Sí, sí que salía. A ver qué pasa. Ah, mira. Mira qué vistas. Guau, el acantilado da miedo, ¿eh? Joder. Está más alto que el Everest. Válgame. Gatito escalador. Parece que tampoco está aquí, ¿eh? ¿Dónde era? Creo que igual podemos encontrarlo si nos adentramos un poco más. ¿Más aún? Rápido, sígueme. La chica está loca. Es lo que te puedo decir, Irash. Esta chica no debe estar bien de la cabeza. Vale, es por aquí. Pega un salto de la muerte. Olé. Justito, ¿eh? Aquí está. Es esa flor de... De ajo. Una flor de ajo. Ojo con eso, ¿eh? Que está ahí. El ajo negro, recién desenterrado, puede curar cualquier cosa. Al menos eso dice mi madre. ¡Ole! Por favor, llévaselo a mi madre, Tyson. Te lo suplico. Tiene que curarse. Lo ha pasado muy mal y todo por mi culpa. Por favor, ayuda a mi madre a curarse. Joder, me sabe mal dejarla tirada ahora. Que se aprovechan de mi bondad. Días de lluvia. Me convierto en oso. Qué cabrón. Vale, y para volver ahora puedo tomar este atajo, ¿verdad? Pirulina. Ole. Vamos a recoger, corre. Aquí está la madre, ¿no? Sí. Es que no me has oído. Te he dicho que te largues. ¿Qué? ¿Silla? ¿Cómo conoces a Silla? No me mientas, Silla. Mi hija está muerta. ¿Qué me has traído? Hostia, igual lo que habíamos visto era un fantasma. Mira a la madre. Anciano. Ajo negro. Silla siempre estaba enferma, así que intenté que se comiera esto. Aún sabiendo que lo odiaba.
No me imaginaba que mi hija moriría así. No he podido ni enterrarla. Me quedé pegada a su cuerpo durante días. No podía seguir viviendo sin perder la cabeza. Los demonios parecía que sabían cómo devolverle la vida. Pensé que daría lo que fuera para que regresase. Pero todo se torció. Por fin iba a volver a ver a mi niña. Pero parece que no pude ni descansar en paz, tratando de mantener a su madre con vida. Intentando evitar que su madre muera, jaja. ¿Y por qué se ríe? ¡Qué locura! Es un hereje, tenemos que arrestarla ahora mismo. Ya olía mal esto. No voy a detenerla, lo siento. Ya ha sufrido bastante. No lo voy a hacer. ¿De verdad? Como estaba tardando tanto, le preguntamos a la jefa maya que dónde estabas y vinimos a buscarte. Parece que has salvado a alguien más mientras tanto. Aunque sea difícil decir que los que siguieron a la secta son inocentes. Sí, Silvia, llueve ahí en Madrid, ¿no también? Aquí no para, menudo día. Seguro que todos tenían sus razones. Parece que te has apiadado hasta de ellos, Tyson. Permíteme que te acompañe hasta el puerto. Tómate tu tiempo, despídete. Te espero en el dominio de Borea. Bueno. Voy a despedirme de la anciana. Debería cavar una tumba para mi hija. No, no hace falta que me ayudes. Es la labor de una madre. He de admitir que llego un poco tarde. Ay, gracias. Me iré en cuanto recupere la compostura. No te preocupes, voy a estar bien. Espero que la gente que sufre en los continentes que hay más allá de Luterania tenga la buena fortuna de conocerte, igual que yo. Gracias. A ver, cofre. Oh. Pero no tengo el nivel suficiente aún. Lo que podría hacer... Espera, ¿cómo era lo del grabado? Era aquí, ¿no? Efecto de grabado. Es gotas de éter. Ah, no, pero no sé si me dejará usarlo. Habrá que intentarlo, a ver. No, no me sale. Gotas, gotas, grabado, grabado, grabado. Shaker. No, no sale esa. Gotas de éter no sale. Voy a coger entonces la otra. Este. Abrir dos. No me deja usarlo porque no tengo nivel 20 aún. Tengo nivel 15. Vale, misiones disponibles. Tu salvador. Vale, hay que volver al pueblo. Sí, llueve, ¿no? Ah, no, que eso ya le habías escrito, Silvia. Que me he liado. Vale, ahora habla con el escriba. Los esfuerzos por recuperarnos también van a marchas dobles aquí. Como has aportado mucho en Borea, ¿por qué no te pasas a saludar? Aquella dama tan hermosa lleva mirándote un rato. Ah. Vamos para allí. Preparémonos para marcharnos. Eso, eso, nos vamos. Caballero, ¿ya te marchas de Luterania? Ay, madre mía. En el baluarte de Borea se recuperan, pero con lentitud. Se han ido todos en espíritu para volver a alzarse. En Madrid y en Guadalajara. Joder. Raro es el sitio que no llueve, ¿eh? Sin embargo, tengo la sensación de que Jazmir colabora con alguien para apropiarse de los suministros. Sé que no debería ir por ahí poniendo en duda a gente inocente, pero sospecho en gran medida de Fontaine. ¿Quién es Fontaine? Aquí se está llevando a cabo una gran cantidad de operaciones mercantilistas, arbitrarias, pero nadie hace nada al respecto. Si tuviéramos pruebas sólidas,
Preparémonos para marcharnos. Dame el libro de cuentas. Ya te he dicho que no sé nada. Jamás he comido con él siquiera. Es más, nunca he hablado con el oficial Hazmir. A ver, déjame que investigue. Recupera el libro contable. Vale. Entrega el libro de cuentas a... Este es el que me timo con la manzanilla, qué cabrón. A ver, ¿qué pasa? Lo sabía. Hazmir es el culpable de la escasez de suministros. La gente ha luchado mucho para proteger Borea. Y luego van a dejar y dejan a alguien tan traicionero y egoísta en el baluarte. Cuando le pongan las manos encima... Bueno, bueno, bueno. Preparémonos para marcharnos. Este es el malo. Este. ¿Yo? Se trata de un gran malentendido. ¿Cómo? No has entendido nada. Marilyn, escúchame. Yo... Ahórrate las excusas hasta llegar a la corte de Luterania. Eso, eso. Traidor. Hombre, ya. A la cárcel. En Semana Santa es normal. Sí, en abril aguas mil. Ha sido un honor trabajar contigo. Parece que todo sale bien allá donde vas, jaja. Los incidentes que he vivido contigo me han marcado en gran medida. Espero que atesores los mejores recuerdos de Luterania cuando continúes con tus andanzas. Tengo un pequeño obsequio para ti. Bien, eso es lo que quería. A ver, ¿qué me das? El pueblo anhelaba el regreso del príncipe desterrado. Pero no esperaban que él y su pandilla de seguidores pudieran expulsar al regente Sherik. Pues lo hicimos. Que había hecho un pacto con los demonios. Lo hicimos. Pero los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Correcto. Mientras el príncipe Thairain se mantenía firme con su espada rota para salvar a la gente que sufría bajo el yugo del regente, alguien se presentó ante él. El destino, con su luz, nos trajo a un héroe cuya llegada comenzó a corregir los muchos errores cometidos en la otrora imponente historia de Luterania. Joder. Los luteranos recuerdan la clemencia de quien consoló a la mujer que se convirtió en hereje tras perder a su hija. Armado con la justicia, destapó a los oficiales que explotaban a los débiles durante la guerra. Tal cual. Este benévolo y justo guerrero estaba cubierto de luz y brillaba con el inconfundible resplandor de un verdadero héroe. Bien. Hablan de mí, ¿eh? Qué escrito tan bonito, ¿eh? Que me han dedicado. No veas, Silvia. ¿Qué nivel, Maribel? Planeo escribir un libro sobre tus logros. Donaré una copia a la biblioteca de Eternia. Así que pásate cuando te apetezca leerlo. Había pensado en darte una copia como regalo, pero creo que lo dejaré aquí. Para tener una excusa para volver a verte, jeje. En fin, buen viaje. Que la justicia luterania siempre te acompañe. ¿Te ha gustado, Silvia? Perfecto. Pues manda otro cofre. Supongo que me darán más libros de estos. Sí. La putada es que no puedo usarlos hasta que tenga más nivel. Pero bueno, vamos acumulando, no pasa nada. ¿Ves? Técnica de la clase Berserker nivel 2. Yo soy nivel 1 aún. Agua bendita. Reflujo. Es que no está el que tengo yo. Gotas de éter no está. Mira, supercarga podría subir. Ah, no. Pero no tengo nivel 2 en nada. Vaya F. Pues... quiero este. Perfecto. Preparémonos para marcharnos. Hay que ir aquí. Mira, hay una misión. Hostia, por aquí no he estado, ¿eh? ¿Cómo es posible que no haya estado ahí?
castillo. Ah, vale, vale, tengo que ir pateando. Aquí, es al norte. Norte y este. Ya hablo como si estuviera en el Sea of Thieves. Acabé la cueva, ole. Muy bien, don Giras. Sabía que podías. Y en difícil, dímelo. En difícil. Enhorabuena, sí. Ya se lo dije yo que podía, por eso no lo ayudé. En la siguiente creo que sí que te puedo ayudar. A ver, déjame que lo revise. Información de elenco. No. Ah, mira, reclamar. Perfecto. Personaje. No, aventura. Coleccionables. Mira, tú ahora mismo estás aquí, Giras. Has hecho la cueva de la garra venenosa. ¿Ves que tengo 6-6? Esa la tengo hecha. Y la cabeza de águilos también. Pero si haces la cola de águilos, me faltan 2. Yo tengo que volver. Y las ruinas de Moray también. Cuando hagas la siguiente mazmorra, dime el nombre que veré si puedo acompañarte. Y le damos. Esa cueva da buenos objetos, ¿eh? Ya estamos en el puerto. En el puerto, perdón, en el puerto. ¡Ole! Mira qué bonito. Y qué musiquita tan animada. Ya tocaba un poco de alegría. ¡Ole! ¡Qué barco, ¿no? Es un bergantín. Oye, a mí dadme un galeón, ¿eh? Espera, primero voy a ver. Voy a activar el tripuerto. Perfecto. Activado. ¿Qué hay aquí dentro? A ver, intercambio. Ah, mira, a ver. Poción de experiencia de todas las habilidades. Ojo, ¿eh? Yo tengo 72. ¿Por qué no me deja...? Ah, amigo, comprendo. O sea, todo esto ya me lo han dado. ¿Eso también, en serio? Uf, pues mira, no hay páginas ni nada, madre mía. Ah, no, que solo tengo 4, no tengo ni esto. Vaya tela. ¿Y esto? Tengo 0, o sea, de puta madre. Ah, mira, esta carta me iría muy bien. Tengo que conseguir las fichas de Ignea. Vete tú a saber cómo se consiguen. La ciudad está en llamas. Hostia, mira, estás llegado a esa parte, ¿eh? Te están atacando. Recuerdo esa parte. Muchos ánimos, Giras. Salva la ciudad. Reclamar, por supuesto. ¿Qué es esto? Punto, poción de amabilidad. Ah. Ah, no, pero es un regalo. Vale, a ver, aquí hay una misión, ¿no? ¿Es aquí dentro o es fuera? Es dentro, es dentro. Habla con el guardia tiburón. Joder, vaya nombre le han puesto. Esos piratas tienen atemorizada a la gente del puerto. Como campeón real que eres, Tyson, estarás familiarizado con la situación. Sí, lamentablemente sí. Hemos estado reforzando nuestras patrullas, pero cuando la gente ve a nuestros hombres de uniforme, tiende a guardar silencio y así no es fácil de investigar. Tal vez podríamos conseguir pistas si nos contaras los rumores que circulan por ahí. Por favor, comparte lo que averigües con nuestros guardias de patrulla. Vale, venga, va, lo haré. A ver qué está pasando con los piratas. Silvia, tú le has hecho la parte esa de que se incendia el pueblo. Giras lo está haciendo.
dicen los rumores que incluso ha aparecido Colmillo Negro. Colmillo Negro. Será un pirata chungo, ¿no? Monstruos crueles. Espero que acaben siendo pasto de tiburones. Ojo. Esos piratas aleta roja son un problema gordo. Aleta roja. Me gusta el nombre. Dicen los rumores que incluso ha aparecido Colmillo Negro. Vale, ya está, he hablado con ellos ya. ¿Una carta que mandar? Mira, aquí hay un tío que vende cosas. ¡Ojo! Esa espada es mejor, ¿eh? 18K. Joder, me van a sacar hasta... Luego las vendo y me dan 40 monedas de mierdas. Pero comprar una me cuesta... Pues eso, 16.000. Vamos a vender la basura. 75 monedas y ahora compramos esta. A ver cómo es, tengo curiosidad. Espera. A ver... Así se ve bien. Espera, quita. Espero que no sea igual. No, es igual. F. Es lo mismo. Pero bueno, es mejor. Este atún gigante me va a romper la espalda. Sí, tú ya lo hiciste, ¿verdad? Silvia, esa parte. Vale. Esa parte me acuerdo, me gustó mucho. Hola, campeón Tyson. ¿Qué pasa? ¿Disculpa? Ahora también tenemos que vernoslas con Colmillo Negro. Como si no tuviéramos bastante con los piratas alerta roja. Aleta. Más vale que reforcemos aún más las patrullas para tranquilizar a la gente. Gracias por avisarnos. De nada, hombre. Ojo. Aquí sale. Mira, el puerto está aquí, ¿eh? Oh, cielos. Mira. Echo de menos un bote de remos. Sin arpón. ¿Qué más? Ah, sitio de pesca. Instalar NASA. A ver. No, mierda, me equivoqué. No tengo... Necesitas una habilidad especial. No. Hay que pescar. A ver, ¿cómo se pescaba? Que hace un montón que no lo hago, ¿eh? Buscar, pescar con caña, la E. Tengo que apuntar hacia aquí, ¿no? Ahí va. Vamos, pica, maldito. Salpicola. Dale. Ah. ¿Qué? No he sacado nada, ¿no? Sí, ole. Venga, siguiente. Ojalá fuera tan fácil pescar en el Sea of Thieves, ¿eh? Silvia, aquí es súper fácil. Allí cuesta un poco más. Vamos. Lo tengo. Un pez de mierda. Bueno, eran dos, pero son comunes. Es como sacar un salpicola. Mira esto cómo brilla. Este tiene buena pinta, ¿eh? Dale. ¡Ole! Pues creo que era bastante bueno ese, ¿eh? Me cuesta mucho la pesca. No la... Mierda, lo saqué demasiado pronto. F. Me cuesta mucho la pesca. Pero te refieres aquí, ¿no? En este juego. Porque yo sé que sabes pescar, ¿eh? Pescas muy... Mira al bordo este dorado. ¡Ojo, eh! Es muy fácil pescar aquí. Ya le pillarás el truco. Le das a la E. ¡Ole! Subida de nivel. Tú le das a la E, ¿vale? Y cuando te sale el signo de exclamación, le vuelves a dar. Y ya está, no hay más. Mira, ¿ves? Que queda como bloqueado. Mira, otro dorado. ¿Ves? Ahora, pum, le das a la E. Y fuera. Y ya está, Silvia, no hay más. Perla natural. Estoy sacando hasta perlas. Ah, en el Sea of Thieves.
Ah, hombre, joder, pues yo pensaba que se te daba bien. Vamos, es lo que tenía entendido. Es cuestión de práctica, no te preocupes. Depende del pez, también. Yo te aconsejaría que practicaras primero en aguas dulces, en laguitos de las islas y tal. Porque son más fáciles. Y se sacan súper rápido. Y luego te vas ya a por los grandotes. Empezando con los salpicolas, que son los más comunes, y luego ya va subiendo. El otro día Goku me dijo que ya los tenía casi todos. Solo le faltan dos o tres peces. Que por cierto, Goku se nota que está de vacaciones, ¿eh? Porque no se conecta ni al Twitch, el cabrón. Pero bueno, que descanse. Que se lo merece, pobre. Vamos, pica, mamón. Ahí, ahí, ahí. Ese es gordo, ¿eh? Vale, vea. A ver, perlas. Toma ya, perla natural. Y todo esto se almacena aquí, ¿ves? En almacén. Mira, ¿ves? Si bajo, aquí está. Tengo 64 pescados. 44 pescado de carne roja. Que se ve un poco feo, ¿eh? Pero yo creo que está sabroso. Y 27 perlas naturales. ¿Qué te parece, Silvia? Oh, cielos, echo de menos a tus hermanos mayores. Me quedan 16 peces. Se tarda mucho, sí. ¿Has visto a alguien sospechoso? Bueno, pues ya está, hemos subido un poco la habilidad. ¿Qué pasa ahora? Hostia, me metí en la taberna sin querer. Ojo, hay música, ¿eh? ¿Qué máquina tan extraña? ¿La enciendo? Ojo. Tabernero. ¿Qué tienes para mí, tabernero? Oh. Brochetas a la parrilla. Ojo con eso, ¿eh? Lo quiero. Voy a comprar solo uno. Una brocheta a la parrilla con carne y ajo. La fragancia del ajo es irresistible. A mí me gusta mucho el ajo. Solo se puede utilizar una vez. Sí, pero mira la fuerza, destreza e inteligencia más 250. Solo se puede usar una vez. Hostia. A ver. ¿Me dejarán usarlo? Nah, sabía yo que no. Nivel de objeto necesario 300. Todavía no puedes usar este... Ah, F. La culpa es mía por comprar cosas. Mañana hay sol. Pues tal vez. Buenas, aventurero. Hablaré con Monchis a ver si quiere. Por mí sí. Ya te diré algo, Giras. Sí, Aiso, te avisaré con tiempo. ¿Qué más? Vale, pues misión principal y ya está. Tengo que hablar con el capitán. Tiburón. Con el guardia, solo un guardia. Te damos la bienvenida, campeón real. Gracias. Puerto del Oleaje es el corazón de todo el comercio en Luterania y es Lord Kalsh quien lo dirige. Dado que estás aquí como amigo del rey, Kalsh te ofrecerá lo mejor de lo mejor. Y si comete alguna pequeña metedura de pata, te ruego que seas comprensible. Puesto que en el fondo es un buen hombre, lo más seguro es que Lord Kalsh esté en la oficina de guardia. Bueno, que lo pases bien en el puerto. Gracias. Qué amable la gente aquí. ¿Tú también te apuntas, Silvia? Vale, pues cuatro. Galeón, huele a galeón. A las 6 de la tarde, hora española. Yo no te he visto nunca. ¿Cómo que no? Yo bueno, porque te he visto en la vida. ¿Estás de viaje? ¿Has venido para visitar el puerto? ¿Qué pasa? ¿Y esa risa que viene? Puerto de Oleaje está gestionado por un joven señor muy competente y atractivo. ¿Que quién es? La más noble espada de Lutera y el más fiel sirviente del rey Thurain. Su ilustre majestad real. Yo, Lord Kalsh. Sabía que hablaba de él. Por cierto, ¿por qué has venido en busca de mi egregia persona? Hostia,
Hay unas palabras que ni conozco. A las 11 ahí en México. ¿Te va bien, Giras? ¿Qué pasa con el Lord Kals este? Tiene unos humos que no veas. A ver. Abre la orden de Zirain. Por la presente ordeno, en el nombre del rey Zairain, que se le otorgue un barco real al portador de esta misiva. Todas sus necesidades deben ser cubiertas hasta que decida partir. Ahí, ahí. Hala, ya sabes lo que tienes que hacer. Lord Kals. Eres el campeón que ha enviado su majestad. Tal cual. Sí, soy yo. Tampoco pareces nada de otro mundo. Jaja, qué cabrón. No te preocupes. No todo el mundo puede ser como yo. En cuanto al barco, en construcción, hemos puesto en él el máximo empeño. Porque creíamos que sería su majestad quien navegaría con él. Pero en fin, digamos que el barco que vas a recibir suscitará los elogios de los constructores navales más avezados. ¡Buah! Hasta que te hice el honor de diseñarlo y dirigir su construcción yo mismo en persona. Si vas ahora al astillero, podrás disfrutar de la majestuosidad de tan magnífico navío. Ve a ver a Balmos. Él está a cargo del astillero. Yo iré tan pronto como pueda. Vale, hecho. Vamos a ver el barquito. Tengo curiosidad de saber qué barco es. Hombre, pero en teoría, si lo están haciendo para el rey, tiene que ser bueno. Oh, mira, otra misión. ¿Una carta que mandar? Eso no termina nunca, parece el Sea of Thieves. A ver. Este atún gigante me va a romper la espalda. El puerto está siempre abarrotado, pero al final todo el mundo se va. Los únicos que quedamos luego somos los mercaderes y los gatos hambrientos. Ja, los gatos de aquí son especiales, te lo digo yo. En serio, son lo único en la vida que me hace ilusión cada día. Si sientes curiosidad, ve junto a Olga y pregúntale si siente algo. Si tiene algo que darles a los gatos. Vale. Oh, 20.000, ¿eh? A ver qué dice. ¿Comida para gatos? Uf, no hacen más que ruido. Yo no les veo nada especial. A veces Aina se pasa de buena. Tengo aquí algo de tripas de pescado seco. Si quieres llevarte un poco. Supongo que si están llenos, no gritarán tanto. Buena suposición. Y los gatitos están aquí. ¡Míralos! ¡Qué majos! Pues mira, ya estoy con mi familia. ¿Has visto a alguien sospechoso? Vamos a alimentarlos. Oh, están bostezando. ¡Miau! Dar de comer. Llena el comedero del gato. Sí, sí, pobrecitos. ¡Ole! ¡A comer! Yo me voy. Bueno, Giras, gracias por pasarte. Un placer. Mañana hablamos. Qué majos los gatitos, Silvia. Caray, ¿eso ha dicho Olda? Va, no habla en serio. Siempre tiene a punto comida para los gatos. Si acaso es ella la que realmente los cuida, no yo, jaja. En fin, gracias por ocuparte los gatitos. Vuelve pronto. Hola, joder, no acabamos nunca. ¿Podrías llevar esta caja de atún a la tienda de la pescadera? Dile a Olda que el atún aún tiene espinas. Es raro, no suele cometer este tipo de errores. Vale, a ver. Recoger. Hay que dejarlo aquí. Toma, el atún, que tiene espina. ¿No es el atún que le vendía a Jaina? ¿Que aún tiene espinas? Qué raro. Bueno, en fin. Venga, se las quitaré enseguida y lo devolveré a su sitio. Gracias por traerlo. De nada. Y ahora, dejadme en paz. Me gusta esta máquina de preparación automática del atún. Les quita las espinas, así, esta de aquí abajo, qué guapo. Y los trocea en el mismo proceso. Pero con estos fallos que tiene a veces, quizá esté algo defectuosa. Porque he recibido quejas por espinas que no se han quitado y otros problemas relacionados con la calidad. Quiero ir a decírselo a la persona que me la vendió, pero no entiendo nada de máquinas y no puedo dejar la tienda desatendida. ¿Podrías ir a hablar con el vendedor ambulante
que hay al otro lado del mar por mí? Sí. Lo haré. Dijo al otro lado del mar. Pensé que había que coger el bar. ¿Qué pasa? Mira la máquina. Encuentra el mercader del país de las máquinas. Aventurero. Qué bien siente la brisa marina, ¿eh? Allá donde... Allá de donde yo soy, el viento siempre lleva arena. Nunca es así de agradable. ¿Le has vendido la máquina a Olda? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué gracia tiene si te lo digo sin más? Probemos el método tradicional de interrogación. ¡Acertijos! ¿De qué país crees que soy? Tiene pinta de ser avispado. Tienes pinta de ser avispado. A ver si lo eres tanto como pareces. Este. ¡Exacto! Supongo que has oído hablar de él. No es mal sitio para vivir. Si tienes ocasión, no dudes en visitarlo. Podrás ir allí y hacer algo para remediar la tragedia que tiene lugar en esa maldita torre. No, mira, ¿sabes qué? Olvídalo. Sería demasiado para un aventurero novato como tú. Oye, un respeto. En fin, es agradable hablar de mi patria después de tanto tiempo. Ah, la máquina, sí, se la vendí yo, pero no sé por qué hace eso a veces. Los expertos dicen que el aire salado acelera la corrosión en las máquinas. Eso es cierto. Aunque yo no creo en expertos. De todos modos, no nos hace falta saber la causa para resolver el problema. Basta con lubricar la máquina y funcionará a la perfección. Hay lubricantes para maquinaria, pero un simple aceite de pescado serviría. Vale. Y supongo que lo tengo que conseguir yo. ¿Aceite de pescado? ¿En serio? Tendría que habérselo preguntado hace tiempo. Uf, muchas gracias. Ah, pues mira, no me lo ha pedido. De lujo. Manda un papelito que hay que leer. Perfecto. ¿Qué es esto de aquí? Sale un papel raro con una pluma. Ah, a ver. Embarco del transatlántico oceánico. Wow. Ah, vale, eso es para viajar. Y el barco es este. Mira, un galeón. Bueno, yo ya tengo barco propio, a mí no me hace falta. Oh, hemos perdido a Gira, Silvia. Ha aguantado, pobre. Este atún gigante me va a romper. ¿Has visto a alguien sospechoso? Mañana habría que dedicarlo un poco. Lleva días diciéndome de jugar al Sea of Thieves. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué es eso? ¿Tenemos que entregarte este navío? Claro que sí, es mío. Pues aún está en construcción. Es enorme y no hemos tenido tiempo suficiente. Bueno, en realidad es que han surgido infinidad de problemas. No sabemos ni cuándo podremos terminarlo. Pero te juro que estamos haciendo lo que podemos. Joder. Aquí. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa con el barco, tío? Me he esforzado en el barco porque pensaba que era para el rey. Pero no voy a desobedecer una orden. Acompañadme. A ver. ¿Qué pasa con el barco? Contemplad. El orgullo del clan Moronto. ¡Ole! Oye, pues no es nada de otro mundo. ¿Qué te parece el barco, Silvia? Qué pena que se lleven esa belleza. Es pequeño. ¿Qué opinas? ¿A qué es increíble? Bueno, no está mal. Es un bergantín. Medio bergantín, medio balandro. Es que todo lo que toca Lord Kals se convierte en una obra maestra. Muy básico, sí, yo también lo vi, Silvia. Y sin cañones ni nada, ¿eh? Y esto no es nada. Si hablas con los constructores navales del astillero, verás orgullosos que están. Cada uno de ellos participa en mi proyecto. Ya verás cómo te dicen que no hay mayor honor que participar en este noble proyecto de construir el mejor barco de toda Luterania. Y sin duda estarán aún más motivados si les das unas palabras de aliento. Vale, venga, va. Quiero zarpar ya, por favor.
Acaba ya. Nos meten prisa para que acabemos, pero no tenemos suficientes materiales. Mentira. Muy básico, sí. No me asustes. Sería un alivio acabar con esto. Me falta hablar con este, a ver qué dice. ¿Qué hago? Trabajar. ¡Kals! ¿Otra vez? Oh. Habla con Balmos. Esto... lo siento. No... no puedo terminar a tiempo. Hemos conseguido trabajar con los extraños planos que dibujó Lord Kals. Pero es que no hay forma de evitar que los materiales sigan desapareciendo misteriosamente. Alguien está robando, ¿eh? No tengo ni idea de qué está pasando aquí, pero está claro que hay un ladrón por ahí suelto. Seguiremos esforzándonos para respetar la fecha límite. Ah, ¿que quieres ayudar a atrapar el ladrón? Pues te recomiendo echar un vistazo en la taberna. Me han llegado rumores de que es un grupito sospechoso que se deja ver mucho por allí últimamente. Joder, esto no termina nunca. ¿Has visto a alguien sospechoso? Hago lo de la taberna y cierro ya. Yo tengo que hacer la cena. A ver, tú. Bienvenido. Así que has venido a probar el mejor grog de Puerto del Oleaje. Grog. Uy, ese iconito, Silvia. ¿No lo había visto? ¿Cómo dices? ¿Una persona sospechosa? Bueno, como puedes ver, esto está siempre hasta arriba. ¿Por qué no te arrimas a los marineros a ver de qué hablan? Están todos como una cuba. Ni se darán cuenta de que estás con la oreja puesta. Vale, a ver. ¡Qué borracho estoy! Madre mía. No hay nada como un poco de grog para curar el mareo de esto. Escucha rumores. Pasa más grog. Acabo de enterarme de que el zorro negro ha llegado a Luterania. Ah, de tu nuera. Qué chulo. ¿El zorro negro está aquí? ¿Ese no es el barco pirata de Colmillo Negro? Barco el pirata. Mismo. Más os vale tener cuidado. Y disimulando con la chimenea. Como si hiciera frío, ¿sabes? ¿Colmillo Negro? ¡Claro que la conozco! ¡Es la pirata más famosa! Dicen que hace poco se vio envuelta en un incidente entre los piratas. En la taberna hubo cierto revuelo al respecto. ¿Pero qué pasa con ella? Ah, ¿piratas en el puerto? Te contaré un secretillo. Hay piratas que frecuentan la taberna fingiendo ser marineros. Y todos beben como esponjas. Si lo que buscas son piratas, yo que tú echaría un buen vistazo en la taberna. ¡Es donde estoy! ¡Joder! No decaiga. ¡Venga, otra bebida! ¡Ole, otra bebida, venga! ¿Quién eres? ¿Quieres escuchar los relatos de este viejo lobo de mar? Mira, es lobo de mar. Pues si quieres que te cuente mi vida, tráeme un vaso de ron del puerto de oleaje que tienen allí. Esos jovenzuelos de hoy en día no tienen modales ni nada. Joder, solo te falta eso, más ron. Bueno. ¿Ron de puerto del oleaje? Es una bebida bien potente. ¿Vas a bebértelo tú solito? No, no es para mí. Menudo imprudente estás hecho. A mí no me eches la culpa si te desmayas. ¿Pero dónde vas? Exagerado. Toma tu ron. Me parece bien. Me gusta tener a alguien con quien beber. Madre mía, cómo va el Eudi. Mares revueltos, grog peleón y cofres con oro a porrón. Esa es la vida de un pirata, digo, de un marinero. Jaja, menudo golpe voy a dar en este puerto. Este es un pirata. Al fin voy a dejar de ser un mindundi. Oye, que igual hasta puedo hacerme el jefe de los Aleta Roja, ¿eh?
¿Qué me dices? Si quieres, podrías ser mi protegido. ¿Te interesa la piratería? Sí. ¡Hala! ¿Sabes de lo que hablas? Hombre, claro que sí. Vengo del Sea of Thieves. Tienes razón. Todos nos toman por don nadies. Pero se van a enterar estos, ya verás. Desde que el gran capitán Hiebaik asumió el mando, hemos vuelto a nacer. Ya lo creo que sí, sí señor. Queríamos hacer algo gordo, ¿sabes? Y tomamos prestadas unas cosillas. Los materiales para la construcción de barcos. Ja, sabía que era este. Todo fue para la saca de los piratas Aleta Roja, jeje. Bueno, ya los tenemos. ¿Dices que los piratas están robando materiales para construir barcos del puerto? De ser así, seguro que los han ido almacenando en algún lugar cerca del puerto. Los miembros del gremio de comerciantes llevan los almacenes, seguro que saben algo. Por ahora, detendré a este pirata. Ah, ¿quieres ir tú mismo a preguntar a los miembros del gremio? En este cartel de Se Busca aparecen algunos de los piratas más perseguidos. Si pudieses colocarlos en los tablones cuando vayas al camino del gremio, eso sería gran ayuda para la seguridad del puerto. Pues vale. ¡Ay! Apuntar, colmillo negro. Como una cuba se llama esta misión. ¿Alguna carta que mandar? Ed el Rojo, capitán de los Aleta Roja. Y Hiebaik. Esto no termina nunca, ¿eh? ¿Piratas has dicho? ¡Menudo problemón! Me preguntaba si esos terribles rumores eran ciertos. Malditos piratas, con que tramaban algo aquí mismo en el puerto. Veamos, hay un almacén que resulta tan sospechoso. Investiga el almacén del puerto. Ah, yo lo tengo que dejar ya. Qué pena. Ya estamos a punto de zarpar, Silvia, qué pena. Joder, bueno. Y mañana si hay Sea of Thieves no habrá esto. Ah. Es un vicio, Silvia. Mejora la resistencia, recupera la energía. Hostia, es una mazmorra, ¿eh? No. No es momento de mazmorras. Lo voy a dejar aquí. Haremos una raid. Ya. No me queda otra. Uf. Faltaba poco. Bueno, había que hacer la mazmorra entera y tenía pinta de ser un poco... Bueno, yo creo que era pequeña, pero vete tú a saber. Bueno, a ver quién hay. Porroncho. Porroncho es el primero que veo. A ver quién más. Hombre... Porroncho tiene bastantes espectadores. Vamos a ayudar a Josema, que solo tiene 5, pobre. Right. El Diswen. Ahí está. Jugador del Sea of Thieves. Hoy está jugando un juego que se llama Toy Tinker Simulator. No sé. Cada día juega un juego distinto este hombre. Bueno, un placer, gente. Gracias, Silvia, por estar ahí hasta el final. Mañana más y mejor. Hasta mañana. Que vaya bien.
4 y Sons Terraidea con 5 aprendices de elfos.